¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio donde vamos a enseñar varios consejos de tecnología para poder usarla de forma correcta y que trabaje a nuestro favor. Medidas de Sergio Massa cuando inicia la devolución del IVA a jubilados, pensionados, AUH y monotributistas. Esta semana, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció el nuevo programa Compras sin IVA. La medida entrará en vigencia el lunes 18, beneficiando a jubilados, pensionados, monotributistas, trabajadores, empleados domésticos y la Asignación Universal por Hijo, AUH. Sergio Massa confirmó que la vigencia del reintegro del IVA será del 18 de septiembre al 31 de diciembre de 2023. Tal como ocurre con el 15% de reintegro de las compras, el programa estará a cargo de la Administración Federal de Ingresos Públicos, AFIP. Para su implementación, el fisco cruzará información con otros organismos. Por esta razón, será directo sin trámites previos. El reintegro solo será sobre los productos de la canasta básica. Para acceder al beneficio, el titular tendrá que pagar con tarjeta de débito. La devolución del IVA se hará dentro de las 48 horas posteriores a la compra con un tope mensual de 18.800 pesos por persona. Esta medida incluye a jubilados y pensionados, con haberes de hasta 3 jubilaciones mínimas, empleados del servicio doméstico, beneficiarios de la AUH y asignación por embarazo, monotributistas y trabajadores en relación de dependencia, con ingresos de hasta 708.000 pesos. El oficialismo elabora un proyecto para que se transforme en ley este beneficio. En la iniciativa se propondrá que el límite de devolución mensual sea equivalente al 21% de la canasta básica alimentaria, para 4 integrantes. Cuéntanos en los comentarios si este reintegro te parece útil y si estás esperando que se habilite el lunes. Si este contenido te pareció interesante, por favor comparte este video para que más gente lo vea y regálanos un me gusta para ayudar a crecer esta comunidad. Saludos. Espero que te haya gustado este contenido. Por favor, dale like, y en caso de que quieras saber algo específico, te pido que lo preguntes en los comentarios. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para no perderte ninguno de nuestros tutoriales. Saludos y nos vemos en el próximo video.